Hola, desde el humanismo, reflexionemos. La política exterior de México en América del Norte, América del Sur y a nivel mundial. Vemos cómo recientemente, con la primera gira de trabajo en el exterior del presidente Peña Nieto, se retoman mecanismos internacionales que fueron formulados, constituidos desde México, con la activa participación del gobierno anterior, y que nos referimos principalmente a dos: al CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y por otro lado la Alianza del Pacífico, que conjunta pues, de las principales economías de este continente, que es México, Colombia, Chile y Perú. Estos dos mecanismos han sido retomados por Peña Nieto y ha dicho y valorado de manera explícita que son algo fundamental para la política exterior de México, lo cual me parece muy bien. Lo que resulta un poco curioso es cómo con esto pues resultan banales, contradictorias y hasta sin sentido las declaraciones que hace un poco de días hiciera el senador Emilio Gamboa, diciendo que las administraciones anteriores, es decir, los panistas, fueron una pérdida de tiempo en términos de política exterior internacional. Con lo cual cabría preguntarle, bueno, entonces a esta pérdida de tiempo se le suma la pérdida de tiempo del actual presidente. Creo que este señor quedó perfectamente desfasado y fuera de lugar. Por otro lado, en la misma CELAC se presenta algo muy delicado. Toma la presidencia Raúl Castro y en la misma se avienta algunos gazapos como el de lanzarse a defender a Hugo Chávez y a criticar de golpistas a los que son la oposición en ese país. Terrible. Se ve que no tiene para nada ni un poco de sentido diplomático ni de la verdad. El que es auténtico golpista en ese país se llama Hugo Chávez y la oposición que tiene, que es prácticamente la mitad del país en términos de votos, pues son partidos políticos constituidos y que pues están presentes y activos en forma legal. Quien actúa de manera hasta ilegal es el mismo presidente Chávez y a quien deja en su lugar cuando de manera contraria a lo que es su marco legal, pues no han arreglado la cuestión de la sucesión de la presidencia en ese país. En América del Norte es muy importante retomar la iniciativa que presentan McCain, Rubio, como parte republicana con otros demócratas, sobre darle una vía para la ciudadanía o la regularización de residencia a 11 millones de migrantes. Esto es un hecho relevante que habrá que tener muy en cuenta. Y por último, la cuestión de la candidatura de Herminio Blanco, mexicano del grupo de Salinas de Gortari, que fue su ministro o secretario de Comercio en su tiempo, a la Organización Mundial de Comercio. Parece que es un puesto muy relevante, es el que quería Carlos Salinas de Gortari, que pues no lo pudo hacer por el desprestigio con el que cerró su sexenio y que parece que ahora sí quieren tomar ese puesto, que dependen pues de él muchos intereses a nivel comercial, a nivel global. El problema es que hay indicios serios de que parte de lo que pasó con Florence Cassés y la Suprema Corte de Justicia tienen que ver con el allanar el camino a este puesto. Recordemos que actualmente quien dirige esto es un francés y que en la competencia anterior al Fondo Monetario Internacional, los dos competidores fue el mexicano Carstens y la francesa ministra en ese entonces de Economía de ese país, Christine Lagarde, pues bueno, pues terminó en que los franceses le ganaron a los mexicanos. Esperemos que el costo de esa candidatura y eventual posición no haya tenido que pasar por encima de los mexicanos y las víctimas del secuestro. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.